En el 1 está puesto para que el, para que el motor trabaje el 20% ¿vale? y, podemos mudar, y podemos darle más o menos si queremos, ¿vale? Le volvemos a dar y en el 2 tenemos el 35% de potencia. Familia, ¿cómo estáis? Bueno, pues en el vídeo de hoy, como veis, volvemos con Engie y es que ha sacado un modelo nuevo de Fat Bike con motor de 250 vatios y batería de 16 amperios. Y es que he de comentaros que Engie cuenta con nosotros, con los que hacemos vídeos de este tipo de bicicletas. Nos mandan alguna encuesta. Supongo que a los demás se las mandará también. A mí me llegan 3-4 encuestas al cabo del año. Preguntándome eh, qué mejoraría de la bici, como sabéis, cuando empezó a aparecer allí por el canal, pues todas las bicicletas, creo, excepto una, eran con motores 750, con motores 1000 vatios, en fin, a lo que ellos están acostumbrados a vender allí en su país, que es legal todo, da igual, allí todas las bicicletas que hacen son legales, y empezaron a traer esos modelos a Europa. Claro, aquí en Europa tenemos unas normas bastante restringidas, pero es que además de eso, cada día que pase se van a poner peor. Entonces, yo siempre lo que le he comentado en esas encuestas que me han hecho es eh, las normas europeas. Y las normas europeas se basan en que el máximo de motor es de 250 vatios, batería le puedes poner todo lo que quieras, da igual más grande que más pequeña. La bici la puedes mejorar en muchísimos aspectos, todo. Y lo único importante es que tiene que estar limitada a 25. Hay tres puntos que no se deben incumplir: que es motor 250 vatios, limitada a 25 km por hora y no puede llevar acelerador. Cumpliendo esas tres cosas, de momento estamos bien, estamos salvados, podemos ir con esa bici tranquilamente, que no vamos a tener ningún problema. Pues bueno, ha surgido este modelo, el nuevo, y es la E26. La E26 está en dos modelos diferentes. Uno, como lo conocemos aquí en España, eh, bici de chica, que no lleva la barra horizontal, ¿vale? Que tenemos en medio, y bici de chico, que sí que lleva esa barra horizontal. Las dos bicicletas básicamente son las mismas, van a venir las dos al canal. Hoy tenemos aquí la ST, pero que sepáis que este mismo modelo y, y, y además os podéis meter en el mismo enlace que esta. Si alguien quiere la de chico, os lo dejaré como siempre, ya sabéis, abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario. En el mismo enlace podéis elegir un modelo o el otro, ¿vale? O sea que si os gusta y la queréis comprar, no hace falta que esperéis al vídeo, va a venir también la de chico, ya os lo digo. Y luego tres colores, que está el verde, que es la que tenemos hoy aquí, en ese color verde, tenemos color naranja y tenemos color negro. Eh, voy a sacarla de la caja para que veáis cómo viene empaquetada, como siempre. Y vamos a empezar a montarla. Y durante el montaje os voy contando más cositas. Bueno, pues así es como la vais a encontrar empaquetada dentro de la caja. Esto que va por aquí, así, de esta postura, que no se me queda. Ah, bueno, pues ahora se ha quedado. ¿Vale? Protegiendo el lateral. Lo quitamos ya a la caja. Y luego, pues fijaos, protegiendo toda la parte superior. El sillín que viene ya montado. Ahora vais a ver sorpresitas aquí, en esta bici. Por ejemplo. Trae el portaequipos para 25 kilos, que va atornillado al cuadro, ahora se lo pondremos. Viene quitado, si queréis se lo ponéis, si no, pues no se lo ponéis. Y luego, pues mirad, todo manillado, todo muy bien protegido, y con lo cual, pues la bici ha llegado en perfecto estado, que es ni más ni menos lo que se pretende a la hora del empaquetamiento. Por eso os la saco y os enseño cómo vienen las bicicletas empaquetadas. Porque hay marcas como Engie por ejemplo, que fijaos... Mirad, corcho aquí por todos sitios, metiendo el porta equipo, todo muy bien cubierto, la horquilla igual, todo, todo, viene todo. Incluso mirad, esta pieza que viene aquí encima, en la parte alta de la horquilla donde va el manillar, le han, la han puesto así para protegerlo, pero al quedarse un poquito la parte alta expuesta, han venido y le han puesto un neopreno bastante grueso para que, si lleva a golpes, que nunca se quede marcado en la bicicleta. Son detalles que parece una tontería, pero todas las marcas no lo hacen igual. Por eso muchas veces cuando me preguntáis en los comentarios que qué marca os aconsejo yo, siempre os voy a aconsejar Enji por estas cosas y porque luego el servicio post venta es buenísimo. Y eso los que ya habéis comprado Enji, que me consta que muchos lo habéis comprado, os agradecería para ayudar a la gente que quiere comprar una bici que pongáis en los comentarios cuál ha sido vuestra experiencia al comprar una Enji. Y si habéis tenido algún problema con ella, cómo os lo han resuelto, si ha sido rápido, si no, habrá sido algún momento que no, porque ahora mismo, por ejemplo, eh, tienen 7-8 días seguidos de fiesta, está todo el mundo sin trabajar, y entonces, si tú ahora mismo les envías un correo electrónico, pues van a tardar unos días en contestarte, pero aseguro que Engie os soluciona el problema, sí o sí. Y bueno, voy a quitarle todo lo que lleva y vamos a ver la bicicleta ya estáis viendo el colorcito verde tan chulo que tiene, y la caja que nos viene con accesorios, vendrá el cargador y a ver qué sorpresas más trae. Así que nada, dejadme que la desempaquete completa y vamos a empezar el montaje y vemos todo de la bicicleta. Bueno, pues aquí la tenemos ya al descubierto y ya estáis viendo lo que os he dicho, este es el modelo ST, que no lleva la cruz, el cuadro bajo para poder... Subir y bajar más cómodamente. Hay personas más bajitas que me preguntan: Oye, para una persona bajita, este tipo de bicicleta es fantástica para eso. Para una persona mayor que tenga poca movilidad, igual, hay que levantar muy poquito la pierna para poder subirse aquí. Más cositas que hemos visto por aquí: por ejemplo, el sillín viene amortiguado. O sea, no el sillín, la tija viene amortiguada. Mirad, lleva unos 4 o 5 centímetros de amortiguación aproximadamente. Y aquí lleva una gomita que lo cubre para que no entre suciedad y, y haga su trabajo bien. Guardabarros metálicos, que como veis el guardabarro llega hasta abajo del todo, con lo cual nos va a cubrir toda esta zona. Si pillamos lluvia o pillamos un poco de barro, que no nos llega a toda esta zona. El piloto trasero, que va en el portaequipo, viene con el cable y viene conectado desde la batería. Con lo cual, desde el manillar vamos a poder encender y apagar las luces, tanto la delantera como la trasera. Y eh, bueno, el manillar lo he dejado aquí en la funda porque estaba llegaba a tocar el suelo. Pero bueno, ya vemos que viene con frenos hidráulicos y la pantallita a color como la de la X24, igual, la misma. Y luego mirad qué pedazo de faro: un faro con ojo de ángel que tiene que dar una luz espectacular, que eso lo vamos a ver enseguida. Bueno, otra cosita que os va a gustar, porque aquí tenemos una regulación increíble. ¿eh? Primero, si aflojamos aquí adelante. Vamos a tener una movilidad. Podemos subirlo y acercarnos en el manillar bastante y hacerlo más cómodo para ir más erguido. Y desde ahí, pues tenemos hasta aquí abajo. Vamos, que esto no, porque el manillar va a tocar, pero vamos. Ahí lo tendríamos en el cero. Ahí lo tenemos la graduación: 30 grados hacia arriba, 30 grados hacia abajo. Lo ideal, quizás, sería unos 20, igual ni llegaría. Lo voy a dejar ahí de momento y ya una vez que la monte entera y tenga la bici en el suelo, ya la graduaré a como mejor me venga para mi altura. Otro detalle, mirad aquí tenemos máximo 15 Newton metro, ¿vale? Esta podemos apretar un poco más y aquí en esto ya nos indica 7 8 Newton metro. Normalmente son 6, pero bueno, si aquí nos indica hasta 7 u 8 es porque la pieza estará un poco más reforzada y necesita apretar un poquito más. Siempre primero Apretamos el de la horquilla que es este de arriba y ahora después le pasaremos la, la dinamométrica, ¿vale? Es solamente para ajustar. Buen mañana ancho lleva también, ¿eh? Y además con los puños que me gustan. También llevamos el acelerador aquí. Ya sabéis que es lo único ilegal que viene siempre. Que si queréis legales 100%, pues tocará quitarlo. Bueno, pues empezamos con los 15 N de este tornillo. ¿Vale? Ahora cambiamos y hay que bajarlo a 8 N. ¿Vale? Ahí tenemos 8, 0, 1, 0 y ahí lo tenemos listo para, para montar la potencia completa. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Pues ya tenemos el manillar montado. Esto siempre eh, os aconsejo que no lo apretéis. Así como está, ¿vale? Está durito, pero ante una caída o algo. Si lo lleváis rígido, muy apretado, y toca en el suelo o toca en algún sitio, se va a romper y se va a partir la pantalla. Sin embargo, si la lleváis flojo en el golpe se puede venir hacia atrás y salvarse. ¿vale? Ahí tenemos un margen en el que se puede salvar la pantalla. Y nos ahorraríamos 140-150 euros que vale una pantalla nueva. Antes de poner la broa delantera, ya que me pilla mejor, vamos a poner el portaequipo Primero vamos a atornillar el guardabarro, que ya viene montado de delante, solamente falta. ...de los dos tornillos de atrás, traseros... ...que son este y otro igual en el otro lado. Y ahora quitamos los dos tornillos del puerto equipo... ...que vienen puestos ya en el cuadro. Y ahora ya colocamos el puerto equipo... Estos tornillos no pongáis uno y los apretéis enseguida porque si no os va a costar mucho trabajo encarar los otros dos del otro lado. Entonces, con la mano simplemente y ahora vamos a poner los dos del otro lado y ya empezamos a apretarlos poco a poco. ¿Vale? Y bueno, ya tenemos guardabarros terminados, porta equipo, y ahora vamos a colocar la luz que viene aquí, en el mismo porta equipo. Lleva sus propios tornillos, y ya se los colocamos, los apretamos, y porta equipo con luz terminado. Aquí no apretéis mucho porque esto es plástico y tampoco pesa y no se va a caer, ¿vale? Y ahora con las bridas que traéis en la caja amarramos el cable, ¿veis? Al mismo portaequipo y listo, para que quede curioso. Y una vez ya bien colocado en su sitio, le cortamos la puntita de la brida para que quede curioso, ¿vale? Y así ya no hay peligro de que se vaya el cable contra la rueda y se enganche a los radios. Y podamos tener un accidente. Antes de poner la rueda delantera, mira, la mayoría traen un eje atornillado, yo ya lo he aflojado yo, no es que venga flojo, es que lo he aflojado yo para quitarlo, eh, para que la horquilla no sufra, ni se abra, ni se cierre, porque claro, estos son botellas, que va un hidráulico dentro de, de, la, de la botella, y si se tuerce un poco, va a tocar y la horquilla ya no vale. Entonces, la mayoría lo traen así, todas lo traen. Una es un eje así como este atornillado, otra una pieza de plástico que entra dentro de, de, la torni de donde va la, el eje este ahora mismo. En fin, de una manera o de otra, todas lo llevan. Y para quitarlo, pues solamente aflojáis los tornillos y sale así de fácil, ¿vale? Y ahora ya sí, vamos a montar la rueda delantera. Bueno, la rueda delantera en este caso viene con tuerca, eje pasante y la arandela que os digo siempre, supongo que ahí la estáis viendo, que entra. Ese tetón entra dentro de la horquilla y no va a dejar que la rueda se escape nunca de la horquilla, ¿vale? Aunque se aflojen estas tuercas, siempre vaya a ver cómo está floja, lo vaya a notar mucho antes de que la rueda pueda irse de la bicicleta y que tengáis un accidente grave. Ya sabéis, el disco es el que manda en la dirección, en este caso, que tenemos que montar la rueda. Donde está la pinza de freno, tiene que estar el disco, porque esta rueda, así como está, si no llevará disco... La puedes montar de una manera o de otra, entonces ya habría que fijarse en la cubierta que también lleva una flecha eh, de, marcando la dirección, ¿vale? Pero en este caso, con el disco, poco tenemos que buscar directamente al sitio. Por cierto, discos de 180, los discos más grandes son de 203, pero en 180 ya os digo que todas las últimas que hemos tenido en FAT lo llevan. Vamos a montar la rueda, fijarse muy bien que el disco entre entre las dos pastillas, porque si no no voy a meter la rueda en toda la vida ¿eh? ahí veis una vez que está en medio él ya solo baja por su peso bueno ahí espero que veáis veis esa arandela como entra como está todo negro a lo mejor no lo veis bien pero bueno la arandela entra el tetón dentro del agujero y ya cuajamos en el otro lado hacemos lo mismo y apretamos la rueda y ahora ya con una llave de 15 que es la misma que la de los pedales que por cierto viene en la caja de herramientas que trae la propia bicicleta Apretamos un lado y apretamos el otro. Ahí está. Bueno, poner el guardabarro y el faro con el tornillo que viene ya en la bicicleta aquí en la horquilla. Viene con su arandela grande. Veis, metemos el faro delante y las chapitas del guardabarro por detrás. ¿Vale? Y ahora, la subimos. A mí me gusta subirla hacia arriba. ¿Por qué? Porque queda aquí bastante más espacio. Porque si un día pisas barro y se amontona el barro por aquí. Si la baja hasta abajo queda muy poquito paso y va a estar ahí rozándote enseguida. Entonces yo siempre me gusta subirla hasta arriba. Apretamos hasta que ya notemos que está un poco cuajado. ¿Para qué? Para que no se nos baje el guardabarro y poder girar el faro. ¿Veis? Y que no se nos vuelque. Ahí se queda ya en su sitio y ahora ya sí pegamos el último apretón. Y esto es súper fácil. Porque hasta el tornillo viene puesto en la horquilla, en su sitio. ¿Vale? Lo soltamos y ahora simplemente volvé a ponerlo y a apretar. ¿Veis como así se queda un poquito más separado el guardabarro? Y ahora en el otro lado lo mismo. Bueno, y nos quedan los pedales, ¿vale? Eh, como siempre, Engie trae unos vuelvos y a mí, o sea, yo tengo pedales de iguales que estos de esta marca. Con más de 15 años, ¿vale? Y os voy a decir cuál es el truco para mantenerlo. Mirad, ahí hay un tapón de plástico, ¿vale? Por ahí detrás tenemos un tapón de plástico. Bien, ese tapón con unos destornillados pequeños se quita fácilmente. Esto como es nuevo, no lo voy a desmontar, pero os lo cuento. Se quita el tapón de plástico y ahí aparece el otro lado del eje, una tuerca y un tornillo, que es el final del eje, ¿vale? Y aquí veis esta hendidura que hay aquí tan grande. Pues yo lo que hago es esto. Grasa en spray de esta DVD40 y empezáis a echarle aquí un poquito. Esto es grasa que sale líquida. Al ser líquida, penetra por todo el eje hacia abajo y luego cuando lleva unos 10 minutos o por ahí adentro se solidifica. Y eso aguanta lo que no está escrito. Entonces, le echáis un poco. Movéis el eje. Lo movéis así un poquito. Y se va colando la grasa hacia abajo. Cuando veáis que sale la grasa por aquí, por el tapón, le volvéis a poner el tapón y lo dejáis. Lo limpiáis todo bien limpio y lo dejáis, o lo colocáis ya en su sitio, pero lo dejáis un poco para que se solidifique esa grasa que ha entrado ahí dentro. Bueno, y vais a ver cómo corre un pedal. Y yo ya os digo, todos los que tengo son Huelvo, y tengo un par, que es el que tengo en la 26, en la que le puse el motor Bafán, que esos tienen 15 o 16 años ya, esos pedales. Y yo sigo manteniéndolo igual y van de lujo. Así que eso lleva ahí dentro dos cojinetes que estando bien engrasados y bien limpios siempre tenéis pedal para toda la vida. Y bueno, lo de siempre, ¿vale? Vienen dos pedales y cada uno por, por la rosca, que va una a la contra del otro, corresponde a un sitio o a otro. Aquí tenemos en la pegatina que corresponde el R, que es el right de la mano derecha. Y en este caso es este. ¿Dónde lo sabemos que es este? Pues mira, aquí dentro. Ahí dentro, no sé si lo podréis ver. ¿eh? Ahí dentro en ese ángulo arriba de la derecha. Ahí, ¿lo veis que pone R? Pues R con R. Se coloca y con una llave de 15 se aprieta. ¿Vale? Y ya el que nos queda es el del lado izquierdo. Vamos, se lo colocamos y listo. Bueno, pues es el momento de ver la pantalla. Me voy a permitir de quitarle el plástico, porque lleva unas manchas ahí que no va a dejar ver bien, si no, no se lo hubiera quitado. Es más, lo guardaré para pues volver a ponérselo. Pues es el típico mando y el último cuadro que está montando Enji, y entonces pues lo encendemos aquí abajo, ¿veis? Aquí lleva el power, para encenderlo él hace su reset, hay que dejarla que termine antes de activarla, antes de salir andando, ¿vale? Y ahí tenemos pues todo. Batería arriba, kilómetros. Eh, estamos en el cero, veis. Pues ahí ponemos el modo que queremos ir. En este momento lleva hasta 5, se puede configurar, ahora lo vemos. Y luego, trip, odo, que es los kilómetros totales que lleva la bici. Velocidad media, que hemos llevado en el camino, y velocidad máxima, que hemos alcanzado en, el, en ese trip. Desde que hemos encendido la bici hasta que la volvemos a apagar, ¿vale? Tened en cuenta que a los 10 minutos, por economizar y porque no se quede conectada, a los 10 minutos así se va a desconectar la bici sola si la tenéis aparcada y no hacéis nada con ella. Bueno, y ahora vamos a entrar en el menú interno, vamos a ver si podemos delimitarla y todas esas cosas. Y es como siempre, el símbolo más y el menos. Y aquí estamos en el 01 y este es para ponerlo en kilómetros hora. O en millas por hora, según donde vivís cada uno. Aquí en Europa, nosotros usamos los kilómetros por hora. O sea, que ese ni tocarlo porque ya está en kilómetros por hora. Si queréis acceder a cada menú, el botoncito de arriba, ¿veis? Y entonces ahí yo lo cambio a millas por hora y ahí a kilómetros por hora. Volvemos a tocar el mismo botoncito y seguimos con el menú. Le vamos dando al signo más ¿eh? y nos vamos al segundo menú. Vale, esta está en 48 voltios porque esta bici, la batería que lleva es de 48 voltios. Estas pantallas se usan en muchas bicicletas, entonces vienen varias configuraciones. Si hacemos así, tocamos al botón, como veis, podemos ponerlo para bicicletas de 24 voltios, para bicicletas de 36 voltios y de 48. En este caso tiene que estar sí o sí en 48, que es la batería que lleva la bici. Bien, pulsamos y seguimos por el menú para adelante. Vale, estas son las 5 asistencias que lleva. Vale, ahora mismo está puesto en las 5 asistencias que lleva. Si yo entro en el menú... Puedo cambiarla y en vez de que, no te, de que lleve el 0, no quiero que lleve el 0. Pues se, se pone de 1 a 5. Más de 0 a 7. Si sigo dándole al más, de 1 a 7. Si sigo, puede llevar nueva asistencia. Y si sigo, del 1 al 9, ¿vale? Y lo podemos poner a 3 también. Si le damos así no menos, nos vamos atrás del todo y podemos poner 3 asistencias solamente. Podemos poner 1 a 3, que no lleve el 0, que siempre vaya con asistencia. Y ya volvemos al 0,5. Yo. Por todo lo que llevo usando este tipo de bicicletas, la que más me gusta es 05, ¿eh? siempre. De hecho vienen configuradas así y seguramente será por algo, pero yo creo que ahorro más batería llevando el 05 porque tú en cada momento le puedes poner la asistencia justa que necesites. Si lleváramos 3, seguramente si la llevas en el 2 ya vas a estar gastando demasiada batería más de la que quieres gastar. En fin, cada uno la pone como quiere, yo la dejo en 05. Y aquí viene lo lindo de esto, si le volvemos a dar al botón, podemos poner el porcentaje que queremos en cada bici, ¿vale? En el 1 está puesto para que el para que el motor trabaje el 20%, ¿vale? Y podemos mudar y podemos darle más o menos si queremos, ¿vale? Le volvemos a dar y en el 2 tenemos el 35% de potencia, en el 3 el 55%, en el 4 el 75% de potencia y en el 5 el 99, que digamos que sería. El máximo del motor, ¿vale? Así que eso sí lo podéis configurar. Yo, como mucho, configuraría el 1 para que en el 1 vaya a 25 km por hora. El resto no los tocaba. O sea, le les iría subiendo el porcentaje hasta que fuera a 25 por hora, que seguramente será el 2. En el 2 ya, seguramente, pero eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo, donde salgamos a probarla. Igual toqueteo ese menú un poquito y vemos. Lo que hay, ¿vale? Bueno, pasamos al menú 4. Este ni tocarlo, porque es el diámetro de la rueda. Y el diámetro total, este nos lo marca en 29, que es la llanta junto con la cubierta. Nos da un total de 29 pulgadas. ¿Vale? Aquí tenemos lo de limitar y delimitar. Como veis, está limitada a 25. Y entonces, pues nada, le damos al botoncito este y ya podemos subir la limitación o bajarla. ¿Vale? Yo lo voy a dejar en 25. Aquí, Run F. Ni idea, ni quiero tocar. Porque esto ya son cositas mayores. Que como os digo siempre, no os metáis ni toquéis lo que no sabéis. Porque podéis bloquear la bici, os puede costar la fiesta. Tenéis que comprar una pantalla nueva. Eh, no sé, muchas cositas que donde no sabemos tocar, mejor no tocar. Y ya está. Lo que tenemos que hacer una vez que hayamos toqueteado el menú es parar la bici, la apagamos. Desde el botón de abajo y la volvemos a encender para que haga su reset y ya se quede configurado lo que le hemos puesto. ¿Vale? Y ahí ya la tenemos configurada. Y como veis, la hemos puesto hasta 5, pues llega hasta 5. Ya en el vídeo donde salgamos a probarla, toquetearemos cositas de la pantalla y veremos qué tal funciona. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos visto cómo viene la bici empaquetada, la hemos montado por completo. Por si tenéis alguna duda, que lo podáis hacer vosotros en casa. Hemos visto cositas de ella y ya haremos un segundo vídeo donde saldremos a probarla, saldremos a hacer la ruta de siempre y probarla en cada modo y en cada asistencia y ver cómo funciona, cómo trabaja y ver cómo hace las subidas que ya sabéis que tenemos en, ese, en esa ruta. Y bueno, como siempre, ya sabéis que abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario os dejo los enlaces de compra de esta bicicleta. Ya sabéis que en el mismo enlace tenéis la de hombre también, que simplemente lo único que lleva es la barra más aquí, y ya está, y este refuerzo no lo lleva, y por bueno, el resto es exactamente idéntica, la vamos a traer al canal también para que la veáis, aunque en vez de dos vídeos, una vez que probemos esta va a ser lo mismo, haremos el vídeo del montaje y poco más, simplemente porque la veáis, y además entre los enlaces también pues pondré todo el tipo de herramientas que uso yo para las bicicletas, accesorios. Eh, Grasas, aceites, esas cositas que vamos usando. Por si alguna necesitáis, ya sabéis que siempre tenéis la lista en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Y ya nada más por hoy, tan solo esperar que estéis todos muy bien, que paséis una buena semana. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.